Y bueno, ya estamos aquí. Vamos en el cuarto capítulo de Por la Universal Hablan los Misólogos. Hoy estamos, como dije, en el cuarto capítulo. Tenemos seis candidatas más que vamos a estar evaluando. Yo estoy de coanimador aquí junto a Misolatino, quien va a hablarnos de nuestro invitado. Un gusto estar aquí contigo, Miso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Mi querido John, me alegra muchísimo. Y este es el cuarto capítulo de La Batalla por la Universal. Hablan los misólogos y el día de hoy tenemos aquí a un personaje de personajes, mi querido amigo José Ignacio Robles, quien es creador de contenido y comentarista del mundo de la belleza. Obviamente también misólogo porque por ahí echa sus tilín tilín y él sabe de lo que vamos a hablar, sabe de la materia. Y quiero darle la bienvenida enormemente a este tu programa, mi querido José. ¿Cómo estás? Ay, me siento muy feliz y contento de poder compartir con ustedes. De verdad que cuando me hiciste la invitación para que estuviera en esta dinámica, quedé encantado porque además me parece súper interesante y lo que están haciendo está demasiado genial. Gracias, chicos, por esta invitación. Además que también siempre nos invita a estudiar otras candidatas que generalmente nosotros no tenemos en el radar. Así que encantadísimo con esta dinámica. Igualmente. Y bueno, espero que sea el primero de muchos lives que podamos hacer en Claro. colaboración también, ya que Claro, tengo el claro. placer de conocerte. Pero vamos a comenzar con esa primera candidata que te ha tocado, porque todo esto fue una selección bien estudiada. Hoy vamos a estar, como los otros capítulos, analizando seis candidatas y al final nuestro invitado va a seleccionar dos que entren a ese top, pero también tiene la oportunidad de que si no le gusta ninguna de las del día de hoy, pase a ver esas otras chicas que no escogieron los otros misólogos, que hay algunas que, mira, yo digo que podrían estar en el top del mismo universo, y si quieres seleccionar una de esas, también lo puede hacer. Pero comenzamos con la primera que vamos a estar evaluando hoy, es Guinea Ecuatorial, de 21 años. Alba Isabel es una estudiante de derecho de 21 años en Guinea Ecuatorial. Fue Miss Supranational Guinea Ecuatorial en 2019, en la que también ganó su premio Supramodel de África. Obviamente ya del continente africano. Ha participado en la Feria Textil Internacional Africana, donde también se llevó a casa el premio a la mejor modelo de África. Es directora y mentora de modelos del programa de televisión Top Model de Guinea Ecuatorial. Trabaja como oficial de protocolo del secretario general del PDGE, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Trabaja en política para una chica de su edad. Es muy inusual en su país, pero le apasiona el derecho. Tiene 21 años. Y eso es lo que quiere decir, perdón, la última línea. Que para tener 21 años está sumida en lo que es la política. Cuéntanos, ¿qué piensas de esta chica? Bueno, vamos a comenzar con Equatorial Guinea. Me llama la atención, tiene 21 años. Debo decir que su foto en el perfil de la página de Miss Universe no me gustó del todo. Le di un 7 de 10. Me parece que sale muy rígida. Y ahorita estamos buscando realmente una líder que se muestre ante las cámaras un poco más fresca, ¿no? Creo que las facciones de ella y en ese momento y para tener experticia como modelo, creo que esta foto no lo ayudó. Tal vez una de estas candidatas que tiene muy buen background como modelo, pero ¿será que puede hacer el switch de modelo a Miss? Ahí es en donde está el problema. Me gusta porque tiene varios factores esta chica que la pueden alzarse con el título de líder transformacional, como tanto ahora la Organización Miss Universo lo está promocionando. El hecho de que estudie políticas en su país y sobre todo una mujer y que es algo inusual, yo creo que definitivamente es un mensaje que la puede impulsar a que, bueno, el universo la pueda voltear a ver. Creo que tiene buenas cualidades para ser una candidata fuerte. ¿La alcanzará para un top general o no? No lo sé. Mira, sabes que viendo lo que acabas de decir, José, que tenemos que ver si logra cambiarse el chip de modelo a Miss. Pues recordemos que ella estuvo en el Supranational y que sabemos que esta competencia le gusta la dualidad de las reinas de top model, pero que al mismo tiempo sean misses. Yo creo que de pronto el haber logrado posicionarse muy bien en este concurso le dé como la experiencia o la potestad de poderla tener como al pendientico, ¿cierto, José? De que pueda lograr cambiarse el chip y llegar fuerte a Miss Universo. Claro, total, mira.
Yo soy partidario de que la experiencia es algo que la adquieres y no te la pueden enseñar ni tampoco se improvisa. Ya al haber pasado por un concurso tan importante como es el Supranational, ya sabe cómo es el esquema de competición, cómo tiene que comportarse en la concentración, cuál es el esquema con las chaperonas, cómo tiene que realmente desenvolverse dentro de la organización, cuáles son los días importantes, en qué momento no se debe quebrar. Y eso solamente tú lo vas a adquirir en la competencia. Entonces yo creo que eso es un factor que ella la puede ayudar con respecto a otras chicas que no tienen experiencia o que es su primera vez en un concurso de belleza. Así mismo es. Chicos, vamos con la segunda candidata del día de hoy. Ella es Lia Claxton, Islas Vírgenes Británicas, tiene 18 años. Cuando era niña, Claxton estudiaba música y danza y todavía toca el piano de vez en cuando en su iglesia local. Claxton se enamoró del atletismo después de unirse al club de atletismo después de los huracanes Irma y María. Proporcionó estructura y disciplina para la juventud local durante un periodo de tiempo incierto y caótico en el que las tormentas habían destruido la mayor parte de la infraestructura principal. El deporte le enseñó a ser enfocada y resistente para superar los fracasos y las decepciones, incluso cuando era física y emocionalmente agotadora. Claxton recibió una educación cristiana y se graduó de la escuela secundaria durante la pandemia. Obtuvo un título de Asociación en Artes en Humanidades del H. Lavity Stout Community College. Está estudiando inglés y aspira a convertirse en abogada. Actualmente trabaja como recepcionista y secretaria junior en un bufete de abogados. Oye, pero interesante porque esta chica está como inmersa en muchos campos que uno no lleva al otro, pero que sí, al final le sirven como experiencia para ser buena candidata a Miss Universo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que creo que aquí pudiera jugar en contra es la edad. Tiene 18 años y creo que las últimas reinas universales pues han demostrado ser un poquito más avanzadas en edad. Jamás me atrevería a decir que viejas porque en comparación a nosotros yo creo que eso no tiene como que cabida. Pero sí diría que creo que las últimas reinas universales han sido un poquito de edad más avanzada, digamos mid-20s, ya un poquito más 24, 25. Tiene 18 añitos, pero eso tampoco es indicativo de que ella no pueda dar el todo por el todo en la competencia. Su foto en la página de Miss Universo me encantó. Le doy un 8 de 10 porque creo que se ve fresca. Me gusta eso, o sea, cumple con ese parámetro y es una morena súper linda. Y me gusta la manera en cómo pudieron realmente enfocarse en lo que era el rostro y yo creo que esa era la tarea de esta foto en esta ocasión para Miss Universo. Me gusta porque ella dice que ella, por la situación del huracán María, se unió a toda esta nota de lo que es el atletismo y el track and field. Y ella dice que eso le da estructura y la disciplina. ¿Y qué más se necesita en una competencia que más que estructura y disciplina? Entonces, si ella de verdad esa experiencia la puede llevar a la concentración del universo, creo que le puede ir muy bien. ¿Sabes? Antes de continuar, John, que sé que te toca el turno, no sé por qué se me vino esto a la mente, pero ella trabaja como recepcionista y secretaria junior de un bufete de abogados. Quiere decir, este tipo de personas que trabaja en estas áreas siempre aprenden de las personas que hacen las leyes o que ejecutan este tipo de actividades como los abogados. Y yo no sé por qué se me vino a la mente cuando estaba leyendo el perfil de que en el momento que eligen el top de Miss Universo, el top 20, y ella no quede, algo me dice que ella va a decir objeción, y yo digo, wow, esta niña no puede hacer eso en pleno final de Miss Universo. No se puede. Y espero que si pasa no esté la cámara ponchándola. Sí. Y bueno, quiero destacar, cuando estabas leyendo me hizo el pues su perfil, ya yo creo que lo de el huracán Irma y María no tiene relevancia mucho para muchos lugares y para nosotros, Puerto Rico, fue muy relevante. Y con todo eso, cuando lo escuché, dije, wow, ya este término quizás para un montón de personas, o sea, esa línea no signifique tanto, aunque fue bien devastador para nosotros específicamente. Yo espero que tengan la oportunidad estas chicas de poder hablar en detalle de lo que fue exactamente esa participación. Y hablando de chicas de 18 años, ahora vamos para una de 28 años. Es todo lo contrario. Y ella es Vietnam. Otra que también estuvo en el Next Top Model, pero vamos a hablar un poquito de ella. Es reconocida por su honestidad, autodisciplina y autodeterminación. Ella considera a su comunidad como su gran familia y por lo tanto nunca deja de trabajar para apoyar la mayor cantidad posible de organizaciones benéficas y proyectos comunitarios.
es embajadora de Children of Vietnam Charitable Fund, creo que es, que apoya a niños con malformaciones y enfermedades congénitas en Vietnam. Ella no tiene lugar para distracciones en su vida y tiene una tiene un fuerte enfoque en lograr el éxito en su carrera. Se ha desafiado a sí misma en muchas competencias, incluyendo el Next Top Model de Vietnam, como les había comentado, Miss Supranational, que también, igual que la otra candidata, tienen ambas, ambas líneas, un programa de canto y ahora Miss Universe. Aspira a convertirse en empresaria, productora y conductora de su propio programa. Ella desea usar la plataforma para atraer influencias más grandes y positivas a su comunidad y para apoyar a los niños y mujeres desfavorecidos en Vietnam. Gran perfil. ¿Qué me dices? Pues, mira, yo veo el perfil de Vietnam y digo, wow, ganadora en potencia. Por favor, o sea, la mujer tiene absolutamente todas las cualidades para meterse en ese top fuerte, duro. Ella va así porque sí. Evidentemente, la experiencia en Vietnam Next Top Model, yo creo que ese es como que su mayor punto en donde uno tiene que poner el ojo, porque, mira, estar en un programa de televisión de este tipo te da la experiencia de tú saber cómo desenvolverte en las cámaras, poder hablar con los productores, entender los tiempos de televisión, que eso es importantísimo para las candidatas, porque cuando te poncha la cámara, la idea es que tú estés allí acorde y a tiempo y no estés así toda perdida por la vida. Y yo creo que eso es muy importante, además obviamente de las cualidades de que es una mujer que sabemos que va a dominar la pasarela, es asiática, es vietnamita y sabemos que ellos ese field lo dominan pero a perfección, la mujer va a ir con todo. Pero me gusta muchísimo que también tiene como este lado social y bueno, me gustan las candidatas que siempre se enfocan en ayudar a los niños o que tienen esa afinidad para ayudar a los niños. Puede sonar cursi, un poco trillado, yo sé que hay... Temas ahorita de mayor, bueno, no creo que exista una causa social que sea más importante que la otra, pero digamos que hay muchos temas por descubrir. Pero me gusta también cuando, sí, se extiende la mano a los niños, porque bueno, los niños son la generación y esa es la, también una parte de la sociedad en la que nos tenemos que enfocar. Esta mujer va durísimo, imagínate, hasta en un concurso de canto estuvo. O sea, yo creo que ella definitivamente tiene toda la experiencia y todo para ganar. Y su foto, mira José, te dije... espectacular, 10 de 10. No tengo nada que decir. De verdad, esa foto de la página de mi universo. Me encantó. Bellísimo. Mira, José, te quería preguntar algo con respecto a que ella es embajadora del Children de Vietnam. Que precisamente estabas hablando de eso porque obviamente ella representa una parte muy importante a trabajar por la niñez, pero sabes que yo he tenido un recelo siempre con lo cuando dicen embajador, porque embajadores siempre buscan son personalidades que se muestran como imagen, pero al final no los vemos trabajando como tal en las actividades de la fundación o a quien están representando. Entonces yo siento un recelo siempre que una reina dice soy embajadora, pero al final no te vemos trabajando como tal, como por ejemplo cosa que sí me gusta, las embajadoras de la franquicia esa que trabaja con Miss Universo de la de los labios leporinos. Smile Train Foundation. ¿Cómo? Smile Train. Smile Train, exacto. Las que son embajadoras de Smile Train, tú las ves todo el tiempo trabajando y no hay ni una reina que esté trabajando con esta fundación que no esté todo el tiempo visitando los hospitales y todo eso. Entonces, no sé, yo no he visto nada de Vietnam en este sentido, no sé. Díganme ustedes si de pronto sí lo llegaran a ver, pero me hace falta como eso. Y por eso yo digo a veces, ser embajador no es lo mismo decir estoy trabajando en pro de, porque la mayoría de las veces nosotros sabemos que ser embajador es solamente una imagen. Claro. Bueno, Miso, acuérdate también que es un momento muy sensible en donde todas obviamente van a tratar de hacer un currículum que sea sustancioso para llamar la atención. No estoy diciendo que todo lo que coloquen allí sea mentira, pero bueno, evidentemente tú vas a colocar lo mejor de ti para poder destacar. Y sí, me conecto completamente con lo que estás diciendo. Inclusive, las reinas, muchas reinas comienzan proyectos sociales que luego después de la corona y pasó a mi universo, más nunca. Y yo creo que eso no debería ser así, porque deberías mostrarte real, de verdad, conectarte con algo que sea perdurable en el tiempo para ti, no que solamente sea un motivo de competencia. Y lastimosamente, mi querido José, uno se da cuenta de los perfiles verdaderos y los falsos después de competencia. Antes no logramos identificarlos y ya después que nos damos cuenta, como tú dices, cuál es la que hizo de verdad las cosas porque las siguen haciendo y la que no se les olvida. Bueno, vamos con la cuarta candidata del día de hoy y ella es Carolina Michalsikova. Ella es eslovaca y tiene 24 años. Es una estudiante
Yo que estoy leyendo. Es una estudiante universitaria que actualmente estudia Recursos Humanos y Administración. Ella ya obtuvo su licenciatura y está terminando su último año de ingeniería. Ella no solo ayuda financieramente a organizaciones sin ánimo de lucro, sino que también es voluntaria en organizaciones que cuidan perros abandonados y maltratados. Les gusta pasear los perros y les proporciona mantas calientes y otros suministros de invierno para que puedan sobrevivir durante su periodo más difícil. Es una mujer activa, trabajadora y decidida que se rodea de personas exitosas para aprender de ellas. Le encanta el movimiento, los deportes, viajar y es una loca del arte. Debido a esto, ella trabaja no solo como modelo, sino también como maquilladora. Yo sí lo tengo que decir, su foto muestra un rostro bellísimo en la portada que tienen de ella en Miss Universo. Pero aquí está José para hablarnos sobre esta eslovaca. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Me parece que tiene unos ojos hermosos. Obviamente viniendo de Eslovaquia, obviamente de este continente europeo, yo creo que cumple con estos, con todas las características que generalmente vemos en las europeas. Tiene 24 años, me parece que está en buena edad, pero honestamente, si, no tengo nada en contra de la candidata, pero siento que es de estas candidatas que cayó aquí como de paracaídas, porque, ok, sí. ¿Quién me estás hablando aquí de este perfil que de verdad me deje convencer que tú quieres ser la próxima Miss Universo? Me gusta muchísimo este tema también de que ella es animal lover, bueno, es dog lover, y ella también en invierno le reparte frazadas a los animales, eso está bien, habla muy bien de ti. Pero, chicos, ¿qué de este perfil les dice a ustedes que ella puede ser la Miss Universo? Nada. Entonces yo creo que definitivamente ella es una sorpresa y dentro de la competencia ella logra convencer a toda la organización de Miss Universo que ella realmente merece un cupo dentro de este top 20. Habría que ver también cómo es su preliminar, entrevista con el jurado. Aquí estamos hablando bajo conjeturas, ¿no? Pero si hablamos por el perfil, no veo que sea una chica que realmente... hay otras candidatas más fuertes que tienen mejor perfil para ser Miss Universo, es mi punto. Y esa foto, sí, como dijo Miso, se ve bellísima. Hay mucho cuello ahí. Yo dije, wow, cuando la vi, recuerdo que dije, muy bonita. Pero hay algunas que, por más que tú escribas, tú no lees que haya mucho contenido realmente. Exacto. Y ahora, bueno, vamos a pasar con otra chica que tiene 21 años. Ha como que reinado este año la chica bastante joven. Ella es Amelia... Amelia, tú. Y antes de comenzar con ella, ella es Canadá. Quiero que hablemos al final de cómo quizás Canadá no se ha enfocado tanto a nivel de organización. No quiero hablar de la chica, eso le va a tocar a él. Pero como organización, demostrar tanta diversidad, porque eso es su país. Más allá de querer quizás hasta clasificar. Pero bueno, eso okay. Lo hablamos al final. Actualmente está cursando una doble licenciatura en Biología y Negocios en la Universidad de California, Berkeley. Le apasiona la sustentabilidad ambiental y ha establecido su empresa llamada Organic Bow. Incluye una colección orgánica para el cuidado de la piel y una línea de ropa sustentable. Su objetivo es crear conciencia sobre el tema del calentamiento global y convencer a más personas de adoptar opciones de estilo de vida sostenibles. También trabaja en estrecha colaboración con varias organizaciones sin fines de lucros, incluida Soft Children's Village, una fundación que brinda apoyo a los niños sin el cuidado de sus padres. Ella planea hacer crecer su negocio para poder seguir mostrando su apoyo a los niños necesitados. ¿Te parece esta chica? Que de por sí, ustedes van a estar viendo aquí la foto, es asiática. Totalmente. Me llamó un poco la atención, no por sorpresa, sino que me gusta a veces cuando los países apostan a prototipos diferentes de lo que uno generalmente pudiera ver. A mí me parece que ya sale muy lindo en su foto de la página del universo. De hecho, me gusta el maquillaje, como dice una famosa influencer por ahí, está muy en tendencia. Me gusta que primero tiene como unos tonos cobros marrones y después tiene como un smokey abajo. Me gusta cómo se ve, asiática, linda, tiene un rostro fresco. Lo que más me llama la atención del perfil de Canadá es que está súper involucrada en lo que es el global warming con esta causa y obviamente que tiene su línea de ropa sostenible. Yo creo que ese es un tema que ahorita está muy sensible dentro de la organización del universo y es lo que mejor la puede potenciar y llamar la atención de todos los que están aquí, porque también estamos hablando de una generación con esta nueva directiva del universo que realmente está enfocada en ser progresista, que es
sensible a las causas humanas que nos competen como, sí, como seres humanos, valga la redundancia, y yo creo que esa puede ser su carta de presentación. Además que tiene su línea de skincare, le está demostrando a la organización que es una mujer que es trabajadora, que está comprometida con sus metas, y que es una mujer actual del siglo XXI, año 2022, que no está sentada esperando que le ocurra nada, y bueno, ¿por qué no? Canadá puede meterse en la pelea. Miren, yo le quiero hacer una pregunta a los dos para ver cuál es el punto de vista de ustedes, porque no sé, el país Canadá últimamente está jugando con los perfiles, enviando diferentes cartas a Miss Universo. Recuerden a Magdalena Stephens, bellísima, es una Miss Universo en potencia, aunque no logró llegar tan lejos en la competencia final, pero obviamente yo creo que todo el mundo esperaba que Canadá ese año incluso se pudiera llevar hasta la corona. Luego aparecen con una rubia, luego viene Nova Stevens, que es un prototipo totalmente diferente, más afro, más al tipo Tanzania, sin cabello, toda calva, muy hermosa esta mujer y kilométrica. Y ahora nos lanzan a una chica que es canadiense, pero también tiene descendencia oriental. Entonces, no sé, ¿será que ellos están un poquito como jugando a ver qué es lo que le gusta a Miss Universo o qué preferirían de las canadienses? Yo creo que lo que juega el país más bien, esto yo lo veo más como una estrategia de país, demostrándole al mundo lo que es realmente Canadá, que es un país que recibe a muchos migrantes de diferentes partes del mundo porque necesitan gente en su país, que el clima sabemos que no es el más favorable para una vida como están acostumbrados los latinos, pero hay muchas personas que en su país la vida está muy complicada y Canadá ha sido esa puerta. Así que yo creo que más que te intentar destacar, que fue lo que dije al principio, o quizás de ganar, están dando al mundo a través de la puerta más grande de Miss. O sea, esto lo ve todo el mundo. Te gusta o no te gusten las Misses, van a ver familias sentadas frente al televisor viendo el mismo universo. Y yo creo que ese es el mensaje que da Canadá. Ese es mi pensar respecto a eso. No es que haya, tampoco sea una mala candidata, tiene un perfil. Pero más allá de que ganar, creo que ese es el mensaje, pienso. Sí, no sé, yo pienso que tal vez no han tenido suerte, diría yo. Entonces también están como que tratando de probar con diferentes perfiles a ver qué es lo que mejor les puede acercar a la corona. Yo creo que la primera que nombraste es Miso, definitivamente ha sido la carta más acertada de ellos, pero bueno, en ese momento creo que solamente le alcanzó para un top 10, ¿no? Que fue lo que pasó con ella en Miss Universo. No sé, yo creo que bueno, Lilian, hay que ver, que hay que probar, hay que demostrar las diferentes facetas de las mujeres que tenemos aquí en Canadá. Pero tampoco pienso que eso sea tan bueno. Porque como digo algo, como digo una cosa, también digo otra. Tampoco pienso que eso sea tan bueno, porque entonces tampoco le estás dando identidad a qué es la mujer canadiense en el concurso. O de pronto es, José, como muchos están comentando, que Canadá es un país multicultural. Y recordemos, bueno, no sé si por allá se ve muchísimo, por acá sí, por Latinoamérica, la parte sur, Suramérica, se ve muchísimo los intercambios de estudiantiles de esta parte hacia Canadá, porque ellos ofrecen mucho eso, el intercambio estudiantil, y de pronto eso es lo que también quieren mostrar ellos, de que hay cabida a todo tipo de culturas dentro de un solo país, no sé, pienso yo. También, claro, es válido. Que esa es la mujer canadiense, bueno, todas son la mujer canadiense. Todas son la mujer canadiense. Eso puede ser totalmente. Pero ella en el niño, ¿verdad? Yo, hombre, te estás dando idea de la mujer. Es un buen logro que yo puedo utilizar allá. Te lo voy a vender. Vamos a contactarla ya. Bueno, chicos, nos vimos con la sexta candidata del día de hoy. Con ella cerramos este grupo que vamos a analizar con mi querido José. Y ella es Rebeca Rodríguez, la reina de Honduras, representando a América con 20 años. Otra jovencita. Este año estamos llenos de jovencitas, pero jovencitas fuertes y bien estudiaditas. No es que se están lanzando por lanzarse. Es una mujer independiente que trabaja como modelo para financiar su educación universitaria. Actualmente está cursando una doble licenciatura en negocios internacionales y marketing digital de la Universidad de Atlantis en Miami. Rodríguez es embajador de varias marcas internacionales. Siempre ha estado muy pendiente de las necesidades de los demás y por eso se ha unido a varias organizaciones sin ánimos de lucro. Aunque ha trabajado por una variedad de causas, una estrategia familiar obliga a Rodríguez a redirigir su defensa hacia una causa muy cercana a su corazón, la salud mental.
Mientras trabaja en un proyecto de ayuda humanitaria para inmigrantes, se conectó con una persona transgénero, cuyos prejuicios familiares le causaron depresión y la hicieron huir de su país. Rodríguez pudo darle información sobre los recursos disponibles y actualmente se encuentra enfocada en su preparación integral como Miss Universe Honduras, con la esperanza de darle a su amado país la segunda clasificación en 67 años. Wow. ¿Qué te parece, José? Imagínate tú hablando de presión, ¿no? Rebeca, creo que no tiene... horrible presión. Mira, espectacular. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rebeca en el evento de MUVA aquí en la ciudad de Miami y es bellísima. Una Barbie, es súper linda, muy amena, muy tranquilita, muy de lo que uno... contrario pudiera pensar de cómo es una amiga que siempre es extrovertida, está, ella es muy humana, muy cercana, pero lo suyo, ¿no? Tiene una personalidad un poco, diría yo, que impacta porque, o sea, esperarías que ella por su aspecto físico fuera, y por el contrario, se ve mucho más dama. ¿Qué me gusta de Rebeca? Dos cosas muy importantes que la van a ayudar súper en la concentración de Miss Universo. El tema, por supuesto, de que esta experiencia con la mujer transgénero, vamos a estar claros que eso también es una experiencia que le va a abrir muchísimas puertas. Y también ella contarle su mensaje a la dueña a la nueva dueña de la organización del universo, porque es importante saber el mismo tema, pero también de diferentes perspectivas. Y por supuesto, el tema de, este problema familiar que ella atravesó por salud mental. Entonces yo creo que son dos temas que evidentemente están sensibles, la van a ayudar a mi universo. Es bellísima, tiene buena, registra bellísimo en cámara. Y yo creo que es una de las más fuertes de Latinoamérica. No, mira, y algo que me llamó muchísimo la atención de ella, tiene 20 añitos, se está bandeando sola en Miami, y aparte, a su corta edad le toca trabajar para poder mantenerse sus estudios universitarios. Entonces, eso habla de disciplina y buen trabajo para poder llegar a cumplir sus metas. Totalmente. Yo creo que es como tú dijiste, las jovencitas ahorita están sumamente enfocadas. Yo creo que, al contrario de nuestra época, que yo creo que nosotros todavía estábamos pensando en pajaritos preñados, son jovencitas, pero que de verdad tienen todo para estar dentro de, o sea, para poder llevarse la corona de Miss Universo. Están allí dando la pelea, preparadas. Así. Y ahora te pregunto yo, ¿cuáles son esas dos candidatas? Tengo dudas ya de pensar cuál van a ser. ¿Qué tú escoges para ese top? O si no hay ninguna de las que están ahí que te gusten y puedas coger de otras chicas que ya evaluaron, pero te dejo la palabra. No, mira, yo hasta me doy por sorprendido porque yo pensaba que solamente una iba a pasar, pero no, de verdad que me gustó el grupo en el donde estoy y yo creo que de aquí hay dos candidatas que efectivamente son material para top y son, por supuesto, Vietnam y Honduras. Mira, para que tú te des cuenta, John, bueno, la selección me gusta. Para todos los hondureños, quiero decirles que tienen tremenda candidata. Yo creo que después de 67 años es justo y necesario que Honduras se regrese al top con una chica que les está demostrando que verdaderamente van bien representados. Esta rubia divina que, aunque cuando fue electa en su nacional, todo el mundo como que refunfuñó un poquito porque la chica no estuvo 100% en Honduras durante su crianza, durante sus estudios. Pero es que ella le tocó salir del país para buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, creo que su competencia fue buena y la ganó justamente. Y yo creo que para Miss Universo se está preparando aún mejor de lo que se presentó en el Miss Honduras. Y bueno, de Vietnam, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esta chica lo que tiene es tabla, mucha tabla encima, y para top va porque va. Claro, las dos están súper fuertes. Una latinoamericana y bueno, y la otra americana un poquito... y la otra asiática, perdón, y yo creo que esas dos van a dar la pelea y van a representar sus continentes muy bien, se van a dar con fuerza. Me lo van a dar todo y me van a exagerar. Yo las tengo a las dos en el top, a ambas, en mi top personal, yo las tengo a ambas. Incluso estaba ya estoy preparando un videito para mi canal y estaba observando a Vietnam. Esta chica, yo creo que es subestimada por mucha gente. Tiene una pasarela de impacto, sí. La cámara... la adora, o sea, ella se para al frente de esa cámara, así que yo también conocí a Honduras en el Miss Puerto Rico, ella estaba presente, yo estaba así mirando y yo, ¿quién es esta mujer tan bella? Cuando estoy así mirando, mi mirada se fijó, esa mirada tan, y cuando la miré y vi que tenía la cinta, pues luego te paso la foto, Miso, para que la veas, bellísima, sí. Una Barbie.
Y sí, total. Total, es una Barbie y te invita a verla, como dices tú. O sea, y hay que tener cuidado con esas misas que te obligan a que la mirada esté ahí clavada. Así. Pero también quería comentar algo, ojo con Canadá, porque apuesto y ella va a llevar a cabo un proyecto que tenga que ver con la pluriculturalidad de su país, y yo creo que le puede atinar por ese lado. Es una chica que de pronto es baja de estatura, ya no es muy alta, pero de pronto puede llamar muchísimo la atención, y desde que ganó el Miss Universe Canadá, ahorita estoy viendo una chica completamente diferente y más enfocada, así es que ojo con Canadá también. Claro. Y yo creo que a veces la estatura no es un factor que te pudiera alejar de la corona, sino pregúntale a Demi New Peters. Precisita que ella estaba pensando. Pregúntale a Demi si eso fue un factor de impedimento. Por cierto, mi querido José, lastimosamente al principio se nos olvidó, pero eso no quiere decir que no nos cuentes. Queremos saber cómo José Ignacio Robles comenzó en el mundo de los certámenes de belleza. Wow. Imagínate. Bueno, comenzar, yo creo que como ustedes dos también, desde pequeño. Yo no sé si ustedes saben, les cuento rápido un poquito de mi historia. Yo viví en Brasil hasta los 10 años. Cuando regreso a Venezuela, obviamente a Venezuela, país fanático de los concursos de belleza, me acuerdo que mi primer Miss, de hecho, no fue ni siquiera el Miss Venezuela, fue el Miss Universo, en el 97, en el que Marina Bencomo quedó de primera finalista y gana la americana. Desde que vi ese primer Miss Universo quedé enamorado, bien en adelante fanático obviamente de los concursos de belleza y obvio, fui pegándome y pegándome. Hasta que bueno, el mundo de las redes sociales de una u otra manera me llevó a compartir mi visión, mi pasión por los concursos de belleza, conocer gente especial como ustedes. Porque bueno, si bien es cierto de que los concursos de belleza son populares, no todo el mundo a lo mejor comparte esta pasión al igual o al mismo fanatismo que nosotros. Mis amigos así como que ya, déjale hablar de la Miss Venezuela, por favor, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, creo que en esa necesidad de conectar y conocer gente, luego del Miss Universo aquí en Miami 2020, decidí hacer público todo lo que estaba viendo en ese momento, haciendo lives, y la gente se conectó, la gente le gustó lo que nosotros hacemos en la tertulia, tratamos de entrevistar a las reinas desde un punto de vista positivo, nunca para ridiculizarlas, para darles contenido de calidad que las ayude también en su reinado y haciendo preguntas que nos gustan a nosotros los fanáticos. Porque a veces las preguntas de, ay, ¿cuál es tu hobby? ¿A qué te dedicas? Fastidian. Entonces nosotros también, desde un punto divertido, queremos saber realmente, oye, ¿qué opina de esta reina de que, no sé, Ben Affleck y Jennifer López volvieron después de 20 años? Cuéntame más a fondo qué detalles de tu participación nosotros no sabemos a primera instancia. Entonces yo creo que sí. Y así, bueno, me pegué, nació la tertulia y bueno, he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa como ustedes. Mira, a mí no me gusta tanto que me digan fechas y nada porque me hacen sentir viejo. Porque mira, ya José dijo que comenzó en el 97. John, ¿en qué año empezaste tú? 2000, bueno. Imagínate, yo en los 2000 y pico, imagínate. Y cada vez que me preguntan a mí tengo que decir 92. Entonces me siento como un viejo ya entre todos ustedes. Ay, listo, por favor. Bueno, divino, chicos. La primera reina que yo vi fue la del 93, porque fue Dayana, o sea, Dayanara, la primera de nosotros, y la recuerdo. La recuerdo y de ahí empieza el wow. Yo decía, hay muñecas de Dayanara, o sea, claro. Ella es así de famosa, una Miss Universo es así de famosa. So, así fue que comenzó y como en Puerto Rico hemos tenido varias reinas, para mí fue un wow, esto es como una olimpiada, así yo lo veía. A mí me encanta ver las olimpiadas, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con Puerto Rico y veía al mismo universo, al mismo nivel. Y por ahí, pero al ganar Denise en el 2001 fue el primer impacto para mí, como que ya de adolescente, más o menos, que era. Y ahí fue, por eso digo 2001, pero desde el 93, así que me acuerdo desde bastante, Así es. Bueno, pero yo sí quiero decir que yo comencé temprano en el 92, pero estaba en la barriguita de mi mamá porque apenas tengo 15 años. Está bien, Miso. Créeme que sí tengo 15 años. Está bien, Miso, perfecto. Bueno, chicos, así terminamos el capítulo número 4 de la batalla por la Universal. Hablan los misólogos el día de hoy con nuestro queridísimo amigo de la casa, José Ignacio Robles de la Tertulia 305. Les recuerdo, por favor, váyanse a este canal a seguirlo porque es tremendo comentarista y también tiene un programa junto con dos grandes amigos donde también entrevistan a muchas chicas, a muchas reinas y me encanta ese programa, los veo todos. Y también váyanse a YouTube que ya abrió su
nuevo canal para comenzar a montar contenido con respecto a lo que piensa de los certámenes de belleza y todas las misses que pasan por aquí. Mi querido José, te dejo para que te despidas. Y mi querido John, tú cierras el programa el día de hoy. Bueno, Miso, ¿qué te puedo decir? O sea, tú fuiste uno de los primeros con los que nosotros colaboramos. En ese momento Ricky estaba conmigo, ahorita Ricky y yo, Ricky está concentrado en otras cosas, pero Miso, o sea, siempre creíste realmente nosotros en el proyecto y te uniste y te pareció súper divertido y me encanta que hoy en día podamos ir colaborando. Yo estaba muriendo por colaborar contigo, tengo también compañeros en común y te he visto por allí y digo, wow, me encanta, o sea, esta nueva onda de misólogos que queremos hacer el bien, que estamos siempre haciendo comentarios constructivos, que generamos contenido de calidad. Para mí es un honor compartir con ustedes y bueno, gracias a los seguidores de Miso y de John que están aquí, por favor sigan arroba la tertulia 305 y el canal de YouTube la tertulia 305. Así mismo es, mi ya va, no vuelvo a invitar a José. Mira lo que acaba de decir John. Esta nueva de misólogo, ¿qué quiere decir? Que yo soy de la vieja de misólogo, no sé. Pero qué insulto tan garrafal. Eso no se puede aceptar. No. Bueno, Miso, tú eres la experiencia. Tú eres nuestra experiencia. Eso es así y le agradezco a Miso porque gracias a que me ha invitado a ser colaborador junto a él en este programa, que yo digo como que ha sido mi graduación, tengo la oportunidad de seguir conociendo a buenos misólogos, buenos comentaristas que hacen de este programa el mejor, porque así conocemos a todas las candidatas, más nos conocemos nosotros entre los misólogos y comentaristas. Pero recuerden que ya vamos a seguir haciendo más contenido. Sé que han escrito aquí algunos que quedaron pendientes un capítulo, pero ese capítulo viene también. Así que pendiente a nuestro próximo capítulo por la Universal. Hablan los misólogos, que tenemos otras 6 candidatas. Ya vamos terminando, ya vamos a mitad casi de las candidatas, así que espero que se sigan conectando y sigan apoyando esta dinámica y así no nos digan que solamente hablamos ya. Así que, muchas gracias.